Buenas tardes y bienvenidos todos a la Escuela de Organización Industrial. Como siempre, una escuela abierta al pensamiento y a las personas. En primer lugar, dar las gracias al excelentísimo señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, don Miguel Arias Cañete, al excelentísimo señor presidente Belisario Betancourt, al excelentísimo señor subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y presidente de la EOI, don Enrique Hernández Bento. También quiero dar las gracias por su presencia al secretario general de Industria, don Luis Valero, a los alcaldes de Ejido y de Seseña, al viceministro de Educación de la República Dominicana, al rector de la Universidad Politécnica de la República Dominicana, a todas las autoridades que nos acompañan, especialmente a los miembros del patronato de esta fundación y también especialmente a los directores de los programas que hoy se cancelan, así como a los profesores que han intervenido a lo largo de la ejecución de dichos programas. No puedo dejar de citar al personal de la EOI, que ha mantenido a lo largo de este curso académico 2011-2012 un comportamiento especial hacia los alumnos. Querido ministro, querido presidente, querido presidente de la EOI, esta es la promoción número 57 de aquellas que, desde que se creó la EOI en el año 1955, se han formado en estas aulas. Terminan, pues, todos los cursos de posgrado que se han venido realizando este curso. Para nosotros es una enorme satisfacción poder contar con ellos y especialmente, y por eso he dejado esta mención para el final, quiero agradecer su presencia y la presencia de todos sus familiares y agradecerles también el esfuerzo que han realizado durante estos meses. Enhorabuena por haber terminado sus estudios, enhorabuena por haber obtenido el grado de máster o de curso especializado el que hayan realizado y enhorabuena y muchísimas gracias por habernos acompañado aquí, por haber sido también transmisores de los valores de la EOI que desde hace muchos años están manteniendo esta fundación en las primeras posiciones del ranking mundial. Gracias. A continuación se dirigirá a nosotros don Belisario Betancourt, expresidente de la República de Colombia. Quería presentar a don Belisario Betancourt y decir de él solamente dos cosas. Aquellas cosas que no se encuentran en los libros, en las biografías o que no se encuentran en todos los procesos de la red. Fundamentalmente, tres aspectos. En primer lugar, su humanidad. Un hombre que se ha pasado su vida tratando de hablar del valor de las personas, tratando de hablar del valor de los hechos y tratando de hablar de la paz. En segundo lugar, dar la bienvenida por primera vez, yo creo, en esta casa a un premio Príncipe de Asturias, dar la bienvenida a un expresidente de una república y también a un asesor personal del Vaticano. Una persona que pertenece a muchas academias, pero especialmente a la Academia Pontificia, de la que su santidad, el Papa Juan Pablo II, le haría asesor personal en materias de paz y convivencia social. Y en tercer lugar, a una persona que es una enorme personalidad amiga de nuestro país. No en vano fue embajador de la República de Colombia en España y que ha mantenido siempre una relación directa con este país y con las personas que aquí vivimos. Gracias, presidente Betancourt, por acompañarnos esta tarde. Gracias. Muchas gracias, director. Te ruego que reciban las palabras del director, como decimos los abogados, con beneficio de inventario. En el sentido de que él sabe que soy de una región de Colombia, Antioquia y la capital Medellín, casi como el de Extremadura, y los bogotanos dicen que somos muy dados a las exageraciones. Y yo que vivo toda mi vida en Bogotá,
mis hijos, mis nietos y dos bisnietas nacieron en Bogotá. Digo a los bogotanos que no, que no somos exagerados. Nos dicen, ministro, nos dicen los paisas, que no somos exagerados, sino que decimos realidades. Por ejemplo, que en Medellín trabajamos muy duro todo el año para que en Bogotá vivan muy bien todo el año sin trabajar. Pero eso no es una exageración, sino una realidad. Y que tenemos la catedral más grande del mundo. Y apenas hacemos sufrir un tanto al interlocutor, que pensará en San Pedro en Roma, pero lo hacemos sufrir un tanto, decimos, bueno, la catedral más grande del mundo en ladrillo, en adobe, y que las mujeres más bellas de Colombia y quizá de América Latina están en Medellín. E inmediatamente los bogotanos dicen, en Bogotá, o en Cartagena, o en Cali, pero no en Medellín. De manera que vivimos expuestos al debate. Reciban con beneficio de inventario las palabras del director y mis agradecimientos sin beneficio de inventario. Señor ministro, señor subsecretario, discúlpenme que no me dirija por completo por sus nombres a las dignidades que están en esta mesa de honor, en este podio de honor, porque he cometido muchas veces el error de enunciarlos por su nombre y siempre se me olvida alguien muy importante. Entonces, pues mejor eludir ese riesgo. Cuando veníamos para este acto, me dice mi esposa, Lalita, que es venezolano-colombiana, me dice, ¿no tienes algún temor? Le dije, no, no, voy a mi jugo. En mi vida he vivido en la universidad apenas con un escape de unos 4 años para ser presidente de Colombia. Experiencia sobre la cual la Universidad de los Andes de Bogotá acaba de publicar un libro de 600 páginas que me expresa muy bien en su título. Se llama La penitencia del poder. Una frase de García Márquez para referirse a este servidor, de quien dijo que los dioses me habían castigado con la penitencia del poder, porque lo que era y soy es una cosa distinta del poder. Por eso he convenido con algunos amigos políticos que cuando accedan a dignidades y después de dejar esas dignidades les digan ex, eso es mejor que serlo. O sea, es mejor ser ex excelencia que ser excelencia. Porque cuando eres ex excelencia, tienes más o menos las mismas prerrogativas y no tienes responsabilidades. En tanto que cuando eres simplemente excelencia, tienes todas las responsabilidades encima. Que me lo pregunten a mí, de cuáles no tuve. Muchas gracias, señor director, por esta invitación, que es para seguirme sintiendo en mi propio aire, respirando el propio aire, máxime en Madrid, en donde, como usted recordaba, tuve el honor de ser el último embajador que presentó cartas ante Franco. Por cierto que ahora les comentaba, por fuera de cámaras, como dicen los actores de televisión, les comentaba que le pregunté al director de protocolo de entonces, que se llamaba don Emilio Paz de Soraluz, ¿qué le digo a su excelencia? Y él me contestó, me dijo, su excelencia te va a decir que te calles. Yo, no, ¿qué le digo? Me dijo, pues habla de las guerrillas comunistas de América Latina. Esto fue al final del verano de aquellos años. Y llegué, después de hacer el oso,
el ridículo desde Martínez Campos y Fortuny atravesar a Madrid en carroza, háganme el favor. Pasar por Sol al mediodía, era época de cosecha cafetera en Colombia, entonces yo había tenido la precaución de en la embajada decirles a la una paso por Sol, para que aplaudan, claro, y se cumplió rigurosamente. Gritaban, ¡viva Betancourt! Creí que era por mí. Una parte sí, pero la otra, supe después, era que el portero del Real Madrid era de Canarias. Háganme el favor. Las frustraciones. Y llegué donde Franco, después de hacer el recorrido de varios kilómetros por el Palacio Real, porque son varios kilómetros, sin duda, sobre todo a la una de la tarde, y con frac. Sacó leva. Presenté las cartas credenciales, lleno de rubor y de temor, porque era una leyenda. Y entonces me dice, ¿qué pasa por América Latina? Y le dije, Excelencia, las guerrillas comunistas. Y no volví a hablar yo, por ahí durante 20 minutos. Después supe por algunos ministros amigos que les había dicho, ojo con el embajador de Colombia que es muy inteligente. El mismo truco creo que estoy apelando a usar ahora. De nuevo, director, muchas gracias. Me dijo que era un fin de curso, un verde fin de curso. Verde, que te quiero verde, el romancero gitano de García Lorca, y que debería hablar de educación, y a mí me gusta que me hagan esos soplos, como el de Franco. Muchas gracias, director. Pues es que lo que ha sido mi vida es un testimonio a la educación. Yo me formé de una manera un tanto difícil, como tantos, y me formé en un seminario en griego y en latín, de donde salí expulsado, con toda razón, porque los sacerdotes, profesores, eran aristotélicos y yo era platónico, entonces no había entendimiento, chocábamos permanentemente, ellos con Aristóteles y la escolástica, y yo con los neosocráticos y con Sócrates y por supuesto con Platón, y llegábamos al Renacimiento y ellos con Santo Tomás de Aquino y la escolástica, y yo con Pico de la Mirándola y con Giordano Bruno, que fue quemado en el Campo de Fiore de Roma. Ahí hay una estatua y cada que voy a Roma voy a llevarle una flor a ese heterodoxo que ya fue rehabilitado. No siempre la ortodoxia es el camino recto. No siempre. He sido siempre heterodoxo. Y con el rector del seminario que me expulsó, seguí teniendo relaciones muy buenas toda la vida, toda. Él tratando de convencerme al heterodoxo, de llevarme a Aristóteles, a Santo Tomás de Aquino, y muy amigos. Y nos volvimos a encontrar al cabo de muchos años, en Bogotá. Él era el cardenal Muñoz Duque y yo el presidente de Betancourt. Y nos mirábamos y soltábamos la carcajada. El nuncio apostólico nos preguntaba, ustedes son como muy amigos, pero viven discutiendo qué es lo que pasa. Y yo me sonreí, pero no dije nada. El cardenal dijo, pues que fue mi discípulo. Y le dije, sí, su discípulo que su eminencia expulsó. Entonces, señor nuncio, no le diga tanto que es un santo el cardenal, rebájele. ¿Cómo que rebájele? Sí, no será tan santo cuanto al hijo, cuando al hijo de un campesino que no tenía familia lo expulsó del seminario
y el nuncio se ponía las manos en la cabeza, lo expulsó. Yo le decía, señor nuncio, con razón, porque es que era y es aristotélico, y yo soy socrático platónico, y sigo siendo, y no me he podido convencer, y ya no hay tiempo de que me convenza, que de Dios goce. Yo me siento... Tengo el largo espacio de 3 minutos. ¿Y qué digo en esos 3 minutos? Muchas cosas. Pues digo que hace 20 y tantos siglos, 25 siglos, le preguntaron a un filósofo en Grecia qué hacía para salir de las guerras. Y el filósofo les dijo, pues lo que deben hacer es hacer prevalecer la ética. ¿Qué es la ética? Es la sumatoria de los principios morales que deben integrar toda sociedad que quiera coexistir con otras sociedades. Ortega decía que el ser humano se forma de agregaciones, sustracciones, multiplicandos y dividendos, y que, por ejemplo, llega un ave y se posa en uno de estos árboles y trina, el árbol es, después de ese episodio, diferente del anterior, porque es árbol más ave más trino. Así somos los seres humanos. Instante por instante empieza el resto de nuestras vidas. Instante por instante somos diferentes del instante anterior. Lo decía Heráclito de Éfeso, que nunca nos bañamos 2 veces en el mismo río, nunca, porque la segunda vez el río es distinto, ha fluido el agua, y uno también es diferente, se le han hecho agregaciones o sustracciones, o divisiones o multiplicaciones en uno mismo, y entonces es distinto. Y Renan, aquel célebre pensador francés ateo, decía que toda nación es un plebiscito de cada instante, que se deroga o se aprueba instante por instante, y que el ser humano tiene similar itinerario, instante por instante se va derogando o se va confirmando. Y por lo mismo las responsabilidades de quienes como ustedes han tenido el privilegio de educarse y de educarse en semejante centro como esta institución universitaria ya cincuentona, obligaciones con el resto de sus compatriotas. ¿Por qué? Porque somos ese tejido plebiscitario de instante por instante. Me das 2 minutos más. Y eso es lo que toda institución educativa debe hacer, educar para que otros salidos de su seno, como los graduandos de hoy, eduquen a su vez en las mismas directrices. Este año, por ejemplo, estamos celebrando los 200 años de la PEPA, que, como ustedes saben, llegó en un momento azaroso en la historia de España, invadida por las tropas napoleónicas, que tomaron el pretexto de que los franceses iban a invadir a España, y ya la habían invadido, sobre pretexto de que había 300.000 ingleses en Portugal. Y entonces vino la disgregación de España. Por otra parte, la monarquía, los Borbones, no estaban gobernando muy atinadamente, pero llegaron las Cortes de Cádiz en el año 10, y a las Cortes de Cádiz se debe la ubicación de España en la modernidad, y con ello la ubicación de las antiguas colonias, aunque éramos de iguales a iguales,
en América. Entonces, el 19 de marzo, como ustedes saben, me la paso hablando de esto en América y en España aún. El 19 de marzo, día de San José, San Pepe, se expidió, se promulgó la Constitución, y por eso la Pepa, Constitución que los Borbones dieron en la flor de solamente dejarle 2 años de vigencia. En esos 2 años, la repercusión en la metástasis en América fue formidable, porque, por ejemplo, en mi país, que era el Virreinato de la Nueva Granada, se alcanzó a expedir antes del año 12, antes de la Pepa, la Constitución de Cundinamarca, en abril de 1811. Y esa Constitución fue la expresión del constitucionalismo que la Pepa y las Cortes de Cádiz regaron entre nosotros. Por eso, con absoluta certeza, le damos desde América gracias a las Cortes de Cádiz, gracias a la Pepa, gracias a ustedes por haber tenido la paciencia de escucharme 12 minutos con el préstamo que yo se lo pagaré en algún momento, y muchas gracias a la universidad por esta oportunidad. Disculpe, señor ministro, que le haya arrebatado parte de su precioso tiempo. Muchas gracias. El segundo padrino de esta promoción es don Miguel Arias Cañete, abogado del Estado, profesor de Derecho, pero sobre todo político de vocación y político de profesión en los últimos años, desde puestos en ayuntamientos, pasado a ser diputado regional, diputado nacional, eurodiputado, ministro en varias ocasiones. Es un placer, un honor y todo un orgullo tenerle con nosotros hoy. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, excelentísimo señor Belisario Betancourt, señor subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, señor presidente del patronato de esta fundación, señor director general de la OEI, señor presidente de la Sociedad de Antiguos Alumnos, profesores, alumnos, señoras y señores. Yo quiero comenzar agradeciendo la invitación de la Escuela de Organización Industrial para asistir a la clausura de este curso académico 2011-2012, un acto que demuestra el alto grado de excelencia alcanzado por esta escuela, como ha dicho el maestro Betancourt, con más de 50 años de existencia, dedicados a contribuir al desarrollo empresarial de nuestro país. Y sobre todo una satisfacción particular participar en la entrega de diplomas a los alumnos de los máster de esta nada menos que 57ª edición, a los que transmito mi más sincera enhorabuena por el esfuerzo realizado y el éxito logrado. Y además, mi satisfacción es todavía mayor porque entre ellos hay algunos o muchos que han optado por cursar programas relacionados con la gestión del medio ambiente, la sostenibilidad de los recursos, la energía o el agua, aspectos muy cercanos a mis responsabilidades actuales y que desempeñan sin duda un papel cada vez más importante en el ámbito educativo y en el entorno empresarial. Porque la necesidad de compatibilizar la actividad humana con la preservación del medio en que vivimos y del que dependemos es hoy un día una exigencia del conjunto de toda la sociedad. Sobre todo en un país como España, porque nuestro territorio, tanto terrestre como marino, alberga la mayor diversidad de paisajes de la Unión Europea, desde las estepas interiores hasta las cumbres de alta montaña, pasando por los singulares pasajes insulares atlánticos. Nuestros hábitats albergan especies únicas, muchas de ellas endémicas y de muy alto valor de conservación, como el lince y el águila imperial ibérica, presentes de forma natural solamente en nuestro país. En España encontramos casi el 50% de la flora y la fauna existente en Europa, y eso nos confiere una especial responsabilidad a la hora de preservar y mejorar el legado natural que hemos recibido. Tanto nuestro objetivo reside
en reconocer el medio natural y sus ecosistemas como proveedores de recursos naturales que prestan a la sociedad servicios básicos y contribuyen a la alimentación, a la salud y al bienestar humano. Y una de las herramientas más potentes para conservar el medio natural es su protección legal, que en España hacemos mediante transposición de muchas directivas europeas y también con legislación nacional propia. La ley de la Red de Parques Nacionales protege nuestros paisajes más singulares y pronto tendremos en España un nuevo parque nacional, el de las Cumbres de Sierra de Guadarrama, y todo el desarrollo de esta legislación europea y nacional por parte de las comunidades autónomas ha configurado en España una superficie protegida muy extensa, la Red Natura 2000, que es el mayor esfuerzo de conservación de naturaleza en Europa y la principal herramienta para detener y revertir la pérdida de biodiversidad. Muchas veces no nos damos cuenta, pero España es el Estado miembro de la Unión Europea que aporta mayor superficie a la red europea, con aproximadamente el 27% de la superficie terrestre española que está sujeto a algún grado de protección. Pero la conservación y el uso sostenible de nuestro medio natural requiere también la puesta en valor de los terrenos incluidos en espacios naturales con protección legal como elemento clave para generar ingresos y medio de vida a las poblaciones. Es muy difícil proteger los hábitats naturales si los entornos de los mismos no se benefician en alguna manera de los espacios que queremos proteger. Y aquí, pues todas las tecnologías, todos los máster y todos los conocimientos que podamos tener para hacer compatible medio ambiente, desarrollo económico, son de la máxima utilidad. En esa línea estamos trabajando, unificando criterios de gestión de espacios en los que confluyan diversas figuras de protección. Hay espacios en que hay hasta 8 legislaciones distintas de protección en nuestro país, lo cual da idea de la complejidad de nuestro sistema jurídico de protección medioambiental y de la dificultad que tienen los operadores para aplicarlo, y estamos trabajando en la simplificación, además de impulsar medidas para desarrollar usos sostenibles en el territorio. Entre las amenazas para la preservación del medio natural, además del aumento de población, está el impacto del cambio climático con los efectos que produce sobre la conservación de la biodiversidad. Y estamos impulsando muchas medidas de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, sobre todo porque vivimos en un mundo en que la presión ejercida sobre el medio ambiente se incrementa día a día. Hoy día somos 7.000 millones de seres humanos sobre la Tierra y las proyecciones apuntan a que en 2050 seremos casi 9.000, de ellos un porcentaje cercano al 70% residentes en áreas urbanas. Pero es una población que tiene aspiraciones legítimas, el derecho a una vida digna, con estándares de desarrollo que garanticen el acceso universal a la alimentación, al agua, al saneamiento y a la energía, muchas de las que estas materias han sido objeto de los máster que se han impartido. Pero paralelamente existe un claro riesgo en cuanto a la disponibilidad futura de recursos naturales y materiales, y además la contaminación de mares, suelo, aire y agua aún no está controlada. Por eso tenemos que convertir la capacidad creadora del hombre en una oportunidad para hacer frente a estas amenazas, avanzando de forma efectiva en materia ambiental y desarrollo sostenible, fomentando el cambio necesario hacia una economía sostenible, inclusiva y más sólida ante los retos del futuro. Una economía que contribuya a generar empleo de calidad y fomentar la innovación, pero reconociendo al mismo tiempo los límites naturales de nuestros ecosistemas. Y gracias a los esfuerzos realizados por las sociedades europeas, incluida la española, quiero señalar que algunas de las tendencias negativas están revertiendo y dan una clara señal de por dónde tenemos que seguir trabajando. La disponibilidad de recursos hídricos de calidad en Europa está garantizada, no así en el resto del mundo. Las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyen y la exposición de la población a los contaminantes atmosféricos también, si bien es cierto, no tanto como sería deseable en determinadas aglomeraciones urbanas. Para avanzar en esta senda tenemos que implementar las grandes líneas que recoge la Estrategia Europea 2020 en torno a la necesidad de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Y en el ámbito internacional, la reciente cumbre de Río más 20, que algunos consideran un fracaso, pero los que estuvimos presentes en la misma constatamos que ha habido progresos evidentes, no todos los que hubiéramos querido,
pero ha sido una cumbre que ha supuesto un punto de partida que marca el inicio de una nueva etapa en materia de políticas de desarrollo sostenible. Los acuerdos alcanzados en esta conferencia conllevan hasta 6 nuevos procesos de gran importancia, a la vez que reafirman muchos de los compromisos anteriores en materia de desarrollo sostenible. Se ha logrado, en definitiva, un entendimiento común de lo que significa una economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza como base para su desarrollo futuro. Se ha llegado a un acuerdo para completar los actuales sistemas de medida del desarrollo, hasta ahora exclusivamente centrados en el Producto Interior Bruto, con nuevos índices orientados a una valoración más efectiva del desarrollo sostenible. Y el documento final de Río más 20 incluye también un llamamiento al fomento de las políticas de responsabilidad social corporativa, sin olvidar el creciente papel del sector privado en el impulso del desarrollo sostenible. Se ha lanzado además el proceso para crear un foro de alto nivel sobre desarrollo sostenible y se han sentado las bases para la mejora del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, programa que en la actualidad preside España. Y si bien no se han satisfecho las aspiraciones de la Unión Europea de convertir dicho programa en una agencia de Naciones Unidas, no es menos cierto que se ha reforzado su labor de coordinación de políticas ambientales y la participación de la sociedad civil. Los países que han participado en la cumbre han reafirmado numerosos compromisos en áreas concretas, entre ellos el marco decenal de programas sobre producción y consumo sostenible o el desarrollo bajo la Convención de la Ley del Mar, de un instrumento de protección de biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional. Y se han reiterado los objetivos de conservación de la diversidad biológica y lucha contra la desertificación y degradación del suelo. Sin olvidar el reconocimiento del derecho humano universal al acceso al agua y al saneamiento, hito impulsado por España y constituye uno de los logros más relevantes de esta cumbre. Para terminar, quisiera animar a todos los presentes a seguir trabajando por la mejora ambiental y, en particular, cuando tengan oportunidad de desarrollar los conocimientos que han recibido, que contribuyan a detectar y desarrollar las oportunidades de negocio que, sin duda, ofrece la sostenibilidad. En la carrera por la innovación y las tecnologías verdes, son muchas las empresas españolas que hoy ya son líderes mundiales. En materia de renovables, en materia de agua, podemos dar lecciones a cualquier país del mundo y somos una referencia absoluta. Y, por lo tanto, también contribuyen a la creación de empleo en España tan necesaria hoy día. Y a los alumnos que hoy recogen o van a recoger sus diplomas, darles mi enhorabuena, deseando que mantengan vivo el impulso y que renueven el esfuerzo que les ha traído hoy hasta aquí. Redundará en su propio beneficio y en el de toda la sociedad española. Muchas gracias. En unos instantes se procederá a la entrega de diplomas del curso 2011-2012. Al ser llamados, rogamos a los alumnos que suban al escenario. Máster en Administración y Dirección de Empresas MBA Full Time y Global MBA. Hacen entrega de los diplomas don Belisario Betancur y don Enrique Hernández. Están presentes y reciben el diploma don César Aparicio Gil, don Ramón Ballester Santibáñez, doña Carmen Rosa Bernabé Sánchez, don Ángelo Divita González, don Manuel Fernández Montes Moraleda, doña Alexia Lucrecia Gallardo Jiménez, don Carlos Herrera Boxó, don Víctor Alejandro Marqués López, don Álvaro Martínez Ramos, don Antonio Requena Muñoz, doña Irene Rosado Alfaro, don Alejandro Savarich Escataglia, don David Saiz Rodríguez, doña María Sánchez González, doña Ángela Cristina Cedeño López, doña Judith del Carmen Cuellar Azócar, doña Rona Daveri Maslanska, doña Aurelia Emont, doña Teresa Escoda Garriga Nogués, doña Ekaterina Grinina, don Antonio Hernández Maurandi, doña Anne Kleinsor, doña Irene Kutlu,
don Rogelio Márquez García, don Lars Meyer, doña Mercedes Rodríguez Carrillo y don Dario Bannucci. Máster en Dirección en Administración y Dirección de Empresas, MBA Part-Time y MBA Aeroespacial. Hacen entrega de los diplomas don Miguel Arias Cañete y don Fernando Moroy. Están presentes y reciben el diploma don Javier Bustos López, doña Sara Cano Samos, don Noé Fernández Iglesias, don Antonio Fernández Sánchez, don Ignacio Franganillo Hernández Hernández, doña Sara Lozano Pérez, don Néstor Madroñal Pérez, don Santiago Márquez Suárez, doña María José Muñiz Ortiz, don David Nodar Soya, don José David Recio Escobar y don Gonzalo Reguera Díaz de Terán, don Juan Antonio Rodríguez Galán, doña Ana Salgado Ortega, don Guillermo Vidal Saéis, don Rubén Andrés Soriano, don Roberto Castellano Sánchez, don Federico Conde Pérez, doña Adriana Fernández Álvarez, don Pablo Fernández González, don Luis Ferreira Población, don Héctor García Borreguero, don Óscar García Martín, doña Patricia Novo García, don Álvaro Pérez Sánchez, doña Gloria Ruesgas Mendo y don Enrique Santiago Bajarrón. Máster en Gestión de Calidad y Excelencia Empresarial y Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental. Hacen entrega de los diplomas don Fernando Bayón y don Enrique Hernández. Están presentes y reciben el diploma don Jaime Álvarez Cañada, don Juan Antonio Esteban Lasso, don Rodrigo González González, don Jorge Jimeno Bernal, don Pablo Ledesma Pereña, don Guillermo Mercader Alarcón, doña Nuria María Moreno del Cerro, doña Violeta Muelas Melón, don Luis Rafael Villalona Mateo, doña María de los Ángeles Llubero Albasanz, doña Laura Ambrós Atance, don Pablo Angulo Barrero, doña Pilar Aranda Rodríguez, doña María Zuaga Viguera, don Alberto González Torres, doña Laura Navas Valle, don Pedro Pernas Filloy, doña María Poy López, don Olatz Ripoll Uranga, doña Elisa Román Luengo, doña Elvira Sáenz Chamorro y doña Alba Zamora Uruñuela. International Master in Sustainable Development and Corporate Disponibility y Máster en Ingeniería y Gestión del Agua. Hacen entrega de los diplomas don Belisario Betancur y don Miguel Arias Cañete. Están presentes y reciben el diploma don Rodrigo Capriles Macei, doña Tatiana Casquero Rodríguez, don Carlos Cerdán Infantes, doña Natalia Díaz Zamora, doña Mari Gluck, doña Ildiko Hein, doña Jokuma Karimova, doña Aitana Leret García, don Piotr Adán Lubieva Bielecinski, doña Iana Málaga Newton, don Francesco Maseo, doña Tabitat Candahuire Calagua, doña Nur Siafrina Mot Sharif,
don Calisto Moreno Zarco, don Laurengail Musielo, don Luca Palma, doña Patricia Pérez Costa, don Fabio Pinto Almeida, doña Laura Rubio Lince, doña Diana Sánchez Barajas, don Javier Solano Palacios, doña Adolfina Cruz Aunión Benítez de Lugo, doña Sara Elizalde Hernández, doña Laura Frechilla Roncero, doña Cristina García Ochoa Martín, doña Virginia Hervés Salas, don Carlos Daniel Lorenzo Vázquez, don Jaime Macein Velasco, don Daniel Novillo López, don Alfredo Peraita Juez, doña Amaya Sayas López y doña Elena Vera de Juan. Máster en Energías Renovables y Mercado Energético. Hacen entrega de los diplomas don Fernando Bayón y don Fernando Moroy. Están presentes y reciben el diploma doña María Bella Merino, doña Elena Arbolella López, don Cristian Antonio Báez Núñez, don Álvaro Bueno Serrano, don Jonathan Cabrero Sánchez, don Federico Camino, don Alexandru Nicolai Cosor, doña María Angélica de la Torre Esmeral, doña María Díez Maroto, doña María del Mar Fandiño Pardavila, don David García González, don Ricardo Garro Ruiz, don Roberto González Fernández, don Pablo González Viña, don Jorge André Lewis Urizar, don Alfonso Medal Rendal, don Luis Armando Pagán Quiñones, don Rubén Pardo Hernán Gómez, doña Elena Poza Santana, don Alberto Rengel Bueno y don Álvaro Rodero Bermejo. Ahora tenemos una técnica ya depurada y un micro. Executive MBA semanal y Executive MBA en construcción e infraestructuras, hacia una construcción sostenible. Hacen entrega de los diplomas don Miguel Arias Cañete y don Enrique Hernández. Están presentes y reciben el diploma don Pedro María Arana Gaminde, don Carlos Bartret San Juan, don Nicolás Boquillón, don Ignacio Salvador Brañas Martín, doña Vanessa Cabañas Polo, don Willem Jan Dijkstra, don Francisco Javier Fernández Gallego, doña Soledad Ferrer, don Jorge García Fernández, don Fernando Garrido Ferradanes, don José Antonio Ledesma Villalta, don Francisco Javier Martín García, doña Vanessa Martínez Burgos, doña Paula Martínez Fernández, don José Manuel Millán Perellada, don Javier Millarengo Barro, don Luis Morales Ortega, don Rafael Moreno Cebrián, don Antonio Moya García, doña Natalia Olmos de Frutos, doña María del Pilar Rodríguez García, don Juan Ángel Rubio Molero, don Daniel Saldaña Saje, don Ramón Sendra Soliveres, don Juan Antonio Chapresto Agudo, doña Aurora Pérez Parada, don José María de Uña Muñoz, don Jesús Ángel Labarra Blanco, doña Laia Lafuente, don Javier Alejandro Llorente Hernández, doña María Brezo Martos Marcos, don Roberto Sánchez Rivas y don Gerardo Barrigón Pérez. Executive MBA quincenal y Executive MBA online. Hacen entrega de los diplomas don Belisario Betancur y don Fernando Moroy.
están presentes y reciben el diploma don Diego Acosta Ortiz. Doña Marta Blanco Quesada. Don Vicente Camacho Pedrero. Doña Belén Castaño Sánchez. Don Ignacio Castellanos Climent. Doña Rebeca Díaz Vila. Don Antonio Espliguero Guillén. Doña Victoria Paraja Álvarez. Don David Rodríguez Francisco. Don Miguel Casas Gárate. Don Juan Hurtado Bravo. Don César Júdez Gutiérrez. Don Alberto Diego López Acosta. Don Manuel Mazo Zamora y doña Ruth Tenorio Díaz Jarguín. Máster Executive en Dirección de Empresas Industriales y Tecnológicas. Máster Profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental y Programa Ejecutivo en Gestión de Proyectos de Energías Renovables. Hacen entrega de los diplomas don Fernando Bayón y don Enrique Hernández. Están presentes y reciben el diploma don Raúl Arrabales Moreno, don Javier Ávila Campos, don Pedro Daniel Bóveda García, don José Luis Cano Coello, don Máximo de la Hermosa Rodríguez, don Ángel de Marcos Serrano, don César Joaquín Díaz del Pozo, don Óscar González Cascallana, don Eduardo Gutiérrez Fernández, doña Paloma Insa Évora, don Gabriel López Solar, don Alejandro Matanzo Senra, don Pedro Antonio Medina Robledo, don Juan Daniel Mijarra Aguado, don Domingo Oliva Rodero, don Jesús Ordoño Sánchez, don Rodrigo Palma Castañeda, doña Fuensanta Alcaraz Tomás, doña Beatriz Alonso Alonso, doña Carmen Cárceles Alonso, doña Marta Cartujo Espinosa, doña Marina Gamo Aranda, don Germán Infante Fernández, don Javier Marín Bermejo, doña Ana María Muñoz Berja, doña Maricé Escribano Oliver, doña Aura Curieses Medina, doña Marta Fuentes López, don Pedro Javier Alejandre Vilar, don Miguel Ángel Chamochín Gómez, don Manuel Andrés Filgueira Pérez, don Fernando Gil Marín, don Jaime Ignacio Lezama Manta, don José Manuel Presa García y doña Ángeles Balbuena Puente. Programa Ejecutivo en Inteligencia de Negocio, Programa Ejecutivo en Dirección de Proyectos Tercera y Cuarta Edición y Programa Ejecutivo en Análisis y Gestión de Intangibles para la Marca y la Reputación Corporativa. Hacen entrega de los diplomas don Belisario Betancur y don Fernando Moroy. Están presentes y reciben el diploma don José María Almendros Andrade, doña María García de la Torre, don Felipe García Magaz, doña Antonia González del Pozo, don Alejandro Regidor Delgado, don Juan Carlos Iglesias Poveda, don Juan Ramón Campos González, don Jorge Colón González, don Antonio Hernando de Gea, doña Carmen Monje Alonso, doña Belén Simarro Caravantes, doña Victoria Sánchez Fuentes, doña Zaida García Bautista, don Alejandro Jiménez Cavada, don Pedro Llorente Jover, doña Esther Robles Blázquez, doña Laura Vivas Rodríguez, doña Esperanza Campos Gutiérrez, don Ángel Don Esteve Velázquez, doña Yerma Alfaro Iglesias, doña Teresa Arozarena García, don Armando Fando Suárez, doña Clara González Pereda,
doña Cecilia Hernández Martín y doña Chelsea Khan. Programa Ejecutivo en Vehículo Eléctrico, Retos y Nuevos Modelos de Negocio. Programa Ejecutivo en Empresas de Servicios Energéticos. Curso en Derecho Europeo de Patentes y Programa de Desarrollo Profesional en Dirección y Gestión de Colegios Profesionales. Hacen entrega de los diplomas don Fernando Bayón y don Miguel Arias Cañete. Están presentes y reciben el diploma don David Arbesu Villacorta, don Francisco Alejandro Álvarez Ruiz, don Miguel Arteaga Abella, don Julio Santiago Couceiro de Miguel, doña María Victoria Domínguez Sánchez, don Francisco Javier Gómez García, don Marcos Gómez Castel, don Ángel Hernández Gutiérrez, don Ricardo Herreruela Manzano, don Jordi París Olivé, don Jorge Juzdado Barrio, doña Flavia Saini, doña Esperanza Sánchez Ruiz, doña Raquel Díez Pérez, don César Mediavilla Martínez, don Alberto Incenga, don Jorge Candela Maestu, doña Ana Larrañaga Pastor, doña María Dolores Martín Villalba, don Jesús Pérez Núñez y doña Gracia Pérez Ojeda. A continuación, se procederá a la entrega de las menciones especiales del curso 2011-2012 a los alumnos y profesor destacado por su compromiso con los valores de EOI, Escuela de Organización Industrial. Don Miguel Arias Cañete entregará a don Francesco Maceo, alumno de EIMASD, mención especial al alumno destacado del área de Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad. Bueno, la verdad que es una emoción especial y como se suele hacer en esta ocasión, quiero empezar agradeciendo a todas las personas que han permitido que estuviera aquí hoy a celebrar este premio. Pero la verdad que me siento que hoy en día no es solo el éxito de un individuo, este premio es el éxito del grupo. Y quería simplemente comunicar que este año lo que más me quedo con EOI son los valores que han transmitido todos los estudiantes, los profesores y la familia en general durante este año, sobre todo valores de diversidad, integración, cooperación, que nos hicieran que en lugar de competir uno con otro, aprendiéramos juntos y disfrutáramos de este día. Así que lo que quiero hacer es simplemente agradecer a todo el mundo y que siga así, porque la verdad hoy en día es lo que necesita un poquito la economía y la sociedad moderna, ¿no?, de integración de estos valores. Muchas gracias. Don Belisario Betancur entregará a don Lars Meyer, alumno del Master Global MBA, mención especial al alumno destacado del área de empresa. In English, eh? Well, guys, the first thing, I have good news for you. We made it.
We worked very hard, 8 months, but I think the most important thing is that all the knowledge which we gained now, we really just see the value when we come in our professional career to kind of move this knowledge into skills. And with this, we should take an example on our professors. And they were one day like us here, and now they're great professionals. And even more important, they developed a passion for what they are doing. And to all the professors, thanks very much for bringing this passion into the classroom. Also, with this, thanks very much to AUE to bringing in these great professionals. Thanks to my class, especially my team. Thanks to my wife for your patience. And to my parents, who in a very early age already showed me that when you want to reach your real dreams, you have to work hard. Thanks very much. Don Enrique Hernández Pento entregará a don Juan Hurtado, alumno del Executive MBA Online, mención especial al alumno destacado por los programas Executive. A todos. Bueno, yo lo primero que quería dar es las gracias a mi mujer, porque el hacer un MBA, el trabajar del sol a la sombra y cuando llega la noche o cuando llega un fin de semana, seguir trabajando porque está haciendo un MBA, es una decisión que se ha de tomar en pareja, así que merece muchísimas gracias. Y luego, bueno, quería agradecer a la EOI porque, bueno, a mí sí que me ha cambiado la vida, o por lo menos el rumbo de mi vida. Yo cuando entré aquí era un trabajador, trabajaba en una consultoría. Y hoy en día soy emprendedor, estoy en la aceleradora de proyectos de Telefónica, con Coquetame, con mi startup. Y aquí encontré a Alberto, al CTO y cofundador de Coquetame. Encontré a César, que es uno de los principales socios inversores de Coquetame. Y encontré a 14 compañeros en un principio y a 14 amigos, que son toda la gente del Executive. Muchísimas gracias. Don Fernando Bayón entregará a don Antonio Fontanini, profesor del claustro EOI, mención especial por su dedicación, transmisión e implicación en los valores de EOI. Buenas tardes, ilustrísimos miembros de esta mesa, ilustrísimo presidente. Si a usted le han dado 3 minutos, imagínese a mí. Ilustrísimo presidente de la EOI, ilustrísimo ministro, ilustrísimo director, ilustrísimo y amigo Fernando, amigos, colegas. Bueno, naturalmente me hace muy feliz recibir este premio, aunque sé que es muy merecido y que es un premio a todos los profesores de la escuela. De hecho, creo que es un buen momento este para dar las gracias a todos los que hacen posible y fácil nuestro trabajo. Pues quiero agradecer al director, al decano, al vicedecano, a todos los chicos que dirigen los programas. Aquí veo a Ramón, a Julio y sobre todo a las chicas. En EOI hay muchas chicas que son motores de los programas. Veo a Ana Álvarez, a Eva Curto, a Juana González, a Mariló Martínez. Gracias de corazón a vuestro equipo, todas las personas que hacen fácil nuestro trabajo en el aula y que nos acercan a nuestros alumnos. Gracias de verdad de corazón. Por lo tanto, este premio, esta mención va a todos los profesores que hacemos esto por amor, porque de verdad tenemos vocación para enseñar. Bueno, 3 minutos. Hay una frase aquí que pone: mejor pedir perdón a pedir permiso.
por lo tanto ya pediré perdón después. Creo que este premio demuestra que cuando se hacen las cosas que se aman, el éxito siempre llega. Por lo tanto, os animo a hacer las cosas que os hacen felices y si ya no podéis amar lo que hacéis, pues amad lo que haréis. Demuestra además que mi optimismo contagioso, endémico, tiene razón de existir. La semana pasada estuve en una cena y cuando le dije al anfitrión que yo me firmo como Chief Optimistic Officer y que iba a dar una charla el día 12 de julio aquí en Leoí sobre la felicidad como salida de la crisis, a los postres me llamó en una parte, me dijo: Antonio, te dejo la tarjeta de un amigo mío, es un muy buen psiquiatra, vete a verle de mi parte, dale un abrazo. Creo que la felicidad, este optimismo contagioso que hemos intentado trasladar en clase, es uno de los valores principales, justo al emprendimiento, la tecnología, la innovación, open innovation, crowdsourcing, estas nuevas palabras que ya están en vuestra vida. Bueno, mañana os devolveremos a vuestras familias, algunos a las vacaciones. Bueno, algunos nunca se han ido de vacaciones, la verdad. Os veo aquí, algunos alumnos. Y algunos al trabajo que cambia constantemente. Hemos visto cómo el cambio es el paradigma de este siglo, gestionar el cambio. Los que saben adaptarse al cambio serán los que tendrán éxito en el futuro. Y un trabajo, además, que cambia con una rapidez cósmica, yo diría. Un trabajo cada día más transparente, más flat, más plano, más competitivo, más on demand. Y quiero dejaros con, de verdad, pocos consejos que he sacado de uno de mis escritores favoritos. Italo Calvino probablemente fue el mejor contador de historias de su tiempo, un escritor italiano al que quiero mucho. Él, en el año 85, le invitaron en Harvard para dar una serie de charlas, que él llamó Six Memos for the Next Millennium, seis consejos para el próximo milenio. Él pensaba en literatura, pero lo he leído recientemente y creo que tiene muchísima actualidad para vuestro trabajo, para el volver a vuestro entorno, donde espero seáis emprendedores y ejecutivos con mucha pasión. En estos seis consejos que él ponía, enumeraba la ligereza, la rapidez, la mezcla entre la acción de Mercurio y la contemplación de Saturno, la exactitud, la visibilidad, la multiplicidad, la consistencia. Por lo tanto, yo os animo de verdad en vuestro futuro trabajo a ser ligeros, a ser flexibles, a ir siempre con la cabeza abierta al cambio y a nuevos valores. Ser rápidos. El que no es rápido deberá se quedará siempre atrás en este mundo tan, tan global y rápido. Seáis exactos en vuestra manera de ser, en vuestra manera de pensar. Seáis visibles en las redes. Os hemos enseñado a hacer videoblogs. Úsenlo, por favor. Hagan videoblog masivamente. Pongan ahí sus valores, lo cosas que sabéis hacer. Seáis múltiples. Me temo que deberéis aprender a hacer multitasking. Creo que solo las chicas saben hacer multitaskings. Hablo con los chicos, hay que empezar a hacer multitasking también. Y sean consistentes. Tengan compromiso. Amen lo que hagan. Bueno, y dos últimas cosas. No dejen nunca en casa esta magnífica herramienta de estrategia que tenemos, que es nuestra sonrisa, y nunca olviden que estamos aquí para ser felices. Muchas gracias. A continuación intervendrá don Fernando Moroy, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos EOI, Club EOI. Muy bien. Excelentísimas autoridades, don Belisario, señoras, señores, buenas tardes. Mis primeras palabras, evidentemente, tienen que ser de felicitación para ustedes, para vosotros, si me lo permitís, que hoy tenéis, de alguna manera, habéis optado, conseguido este título, esta banda que os acredita ese aprovechamiento tras un periodo de esfuerzo pues largo y seguro que complejo. Felicitación que también me incorpora a todo el claustro de profesores de esta magnífica institución en la que sinceramente creo que el claustro es un claustro realmente excelente y un elemento de diferenciación. Y, cómo no, al todo el cuerpo de gestión que de alguna manera permiten o facilitan que este tipo de programas salgan adelante.
y finalmente también a las familias, padres, esposos, esposas, que seguro que también habrán tenido que sufrir esta parte importante durante este tiempo. Felicitarles porque hoy formalmente en este momento se convierten en antiguos alumnos, os convertís en antiguos alumnos de la Escuela de Organización Industrial, la escuela de negocios más antigua de España, la escuela de negocios que nacía en la España del año 55-56 bajo el auspicio del Ministerio de Industria, del cual hoy también pertenece, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con el que continuamos. Desde ese momento hasta hoy, antiguos alumnos prácticamente pueden suponer del orden de 70.000, 80.000 antiguos alumnos que han ocupado, que ocupan, que forman parte de posiciones relevantes de la sociedad española en ámbitos sociales, políticos, económicos. Además de ser antiguo alumno, además de ser miembro del antiguo alumno, quiero utilizar, nada, 4 minutos para pediros que os incorporéis, que os apuntéis, que pertenezcáis a un club, al Club EOI, al Club de la Escuela de Organización Industrial, un club de excelencia, un grupo dentro de la Asociación de Antiguos Alumnos, donde queremos materializar o donde queremos impulsar 4 grandes vectores estratégicos que creemos que sintonizan claramente la demanda de los antiguos alumnos. El primero tiene que ver con la empleabilidad. Yo creo que esta es la palabra clave, la empleabilidad. Probablemente se van a disociar en el tiempo, los conceptos de trabajo y empleo se van a disociar probablemente más en el futuro. Lo importante será tener trabajo, pero para tener trabajo hay que ser empleable. Y para ser empleable hay que tener conocimiento, experiencia y compromiso. Esta es una obsesión, uno de los grandes vectores del club. Esto lo articulamos alrededor de jornadas, sesiones, talleres, jornadas monográficas sobre encuentros sectoriales de empleo. Voy a dar algunas cifras muy rápidas, simplemente para que de alguna manera soportan este tipo de vector. El año pasado se gestionaron 480 ofertas de empleo, 92 asesoramientos individuales a socios. Se tuvo relación con 176 empresas y socios que de alguna manera también incorporan su oferta de empleo en ese repositorio que también tenemos en este vector. Segundo vector de Club EOI tiene que ver con la formación continua. ¿Qué decir de esto? Ni una palabra, ¿no? De alguna manera, la formación continua será aquello que nos permita ser más empleables. La empleabilidad es una responsabilidad nuestra. Esto no es delegable, solo nos corresponde a nosotros. Uno de los elementos fundamentales tiene que ver, evidentemente, con los programas de formación continua que ponemos en el club. Conferencias, seminarios, talleres. 33 talleres y seminarios el año pasado por el que han participado más de 1.125 antiguos alumnos. El tercer vector es aquel que intenta desarrollar el espacio, que la escuela sea un espacio de comunidad, un espacio de networking, no solo físico, sino también, como decía Antonio, de carácter virtual. Y el cuarto vector que pretendemos desarrollar desde el Club EOI tiene que ver con el emprendimiento. El emprendimiento forma parte del ADN de esta escuela, forma parte del componente estratégico de esta escuela. Desde el Club EOI lo desarrollamos a través de desayunos con emprendedores, concursos para jóvenes emprendedores, talleres para poner en marcha el proyecto empresarial, en definitiva, activando este vector que lo consideramos capital. Para finalizar, solamente agradecer realmente a la escuela, en la figura de su director, de su secretario general, de su nuevo vicedecano, de la directora de alumni, de todas las personas que están en la bolsa de empleo, de todas las personas que ayudan a Club EOI a que realmente cada día seamos más y más fuertes. La fortaleza de un antiguo alumno es la fortaleza de su escuela y la fortaleza de una escuela es la fortaleza de su antiguo alumno y esto es una retroalimentación necesariamente necesaria. Hoy sois aquí casi 500 personas, 475 nuevos antiguos alumnos que incorporáis a esos 70.000, 80.000 desde 1956 y a los que os pido de verdad encarecidamente que pertenezcáis al club. Enhorabuena, muchísimas gracias y os espero ver en el club.
En este momento se dirige a nosotros don Enrique Hernández Bento, presidente del Patronato Fundación EOI y su secretario de Industria, Energía y Turismo. Buenas tardes. En una mañana del mes de febrero de 1810, tuve que salir de la isla donde estaba de guarnición para ir a Cádiz, obedeciendo a un aviso tan discreto como breve que cierta dama tuvo la bondad de enviarme. El día era hermoso, claro y alegre, cual de Andalucía, y recorrí con otros compañeros el largo istmo que sirve para que el continente no tenga la desdicha de estar separado de Cádiz. Querido ministro, querido presidente, amigos y amigas de la EOI, con las palabras que les acabo de leer, el ilustre escritor canario Benito Pérez Galdós dio inicio a una de sus novelas de la primera serie de los episodios nacionales titulado Cádiz, en la que narra el asedio de las tropas napoleónicas a la ciudad y los acontecimientos históricos que dieron lugar al nacimiento de las primeras Cortes Constituyentes que promulgaron la Constitución de 1812. Me permito empezar así por dos razones. La primera, por razón de paisanaje. No sé si se habrá notado a estas alturas que, al igual que Benito Pérez Galdós, yo también soy un canario. La segunda, por oportunidad histórica. Se cumplen 200 años de la promulgación de la PEPA y sería fácil hacer algún chiste con alguno de los datos históricos de esos acontecimientos históricos que se narran en la novela de Benito Pérez Galdós. Por ejemplo, que las primeras reuniones que se tuvieron por esos primeros constituyentes se realizaron en un teatro cómico, en el teatro cómico de la Isla de León. Pero creo que no estamos para muchas bromas en los momentos actuales. Uno de los principales problemas que tuvieron esos primeros constituyentes fue la elevada deuda acumulada por el Estado, que ascendía a 6.000 millones de reales de vellón. No sé cómo estaría hoy el cambio entre el real de vellón y el euro, pero al menos hoy no nos tiran bombas. Hoy no han cambiado mucho las cosas, solo que ya no es Napoleón quien nos tira las bombas, sino una señora que se ha pedido a Riesgo y se llama Prima. Ciertamente vivimos tiempos muy complicados, difíciles, de mucha incertidumbre, con muchos cambios. Yo no me gustaría, siendo presidente de esta escuela, amargarles el día hoy, que es un día de celebración. Por eso, el primer mensaje que os quiero transmitir con toda mi humildad es que no tengáis miedo a los cambios. Las crisis son también momentos de oportunidades, algunas personas ya lo han dicho en esta mesa. Sed valientes, sois jóvenes, sois el futuro de vuestros países. Si tenéis buenas ideas, llevadlas a cabo. No desaniméis. Si fracasáis, volver a intentarlo. Tengo un amigo que, y aquí va la segunda reflexión que os quiero hacer hoy, que siempre me dice que para hacerte rico solo tienes que buscar tiempo para pensar. Este amigo mío tiene una pequeña empresa, es un emprendedor. A pesar de la crisis, le va bastante bien. Y encima, y es lo que a mí particularmente me fastidia, no madruga. Lo que me hace pensar que a lo mejor yo tendría que buscar más tiempo para pensar. Más allá de la anécdota, el tiempo, nuestro tiempo, es muy importante. Dadle importancia al tiempo. Yo soy subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Estoy hablando delante de un ministro y de un expresidente del gobierno y sabemos lo complicado que es gestionar el tiempo, la gestión de nuestro tiempo. Al final, la realidad es que las cosas se pueden hacer efectivamente de forma más rápida. Nosotros el otro día lo estábamos comentando ahí en la entrada de la escuela, por razón de los incendios que se han declarado en Tenerife y en La Palma, decidimos a media tarde coger un avión, irnos a Canarias, estuvimos ahí en Tenerife, saltamos a la isla de La Palma, nos reunimos con la gente y tal. Al final, volviendo en el avión para Madrid, reflexionábamos sobre eso, ¿no? Sobre
porque muchas veces perdemos mucho tiempo, muchas reuniones innecesarias, y que si te organizas bien y vas directamente al núcleo del problema que tengas o de la gestión que tengas que hacer, se pueden hacer las cosas realmente rápidas. Para ser más eficientes es importante gestionar bien nuestro tiempo, darle importancia al tiempo, pero sobre todo tenéis que buscar tiempo para pensar. Cuando mi amigo me dice que tengo que buscar tiempo para pensar, al final lo que me está diciendo es que para innovar, para competir y para emprender, tenemos que buscar tiempo para pensar. Si lo conseguís, seguro que no van a tener que madrugar. Mucha suerte a todos, mucho ánimo y enhorabuena a todos los alumnos de la EOI y al equipo directivo, que creo que lo han hecho muy bien. Muchas gracias. Antes de entonar el Gaudeamus Igi Tour, en nombre de los alumnos de la promoción 2011-2012, queremos imponer las becas a don Belisario Betancur y a don Miguel Arias Cañete. Por favor. Hernández Bento procederá a dar finalizado el acto. Pues damos clausurado el acto. Recordamos a los grupos que procederemos ahora mismo a realizar las fotografías.